Finalmente podemos vernos después de tanto tiempo. Vienes a descansar y te causa problemas. No digas eso, Fatma. Tu problema es mi problema. ¿Cómo puedo descansar sin que se solucione esto? Gracias. Dime, ¿tú amas a Arif, verdad? Mucho. Bueno, eso es increíble. No te avergüences. No preguntaré más del tema, ¿de acuerdo? Podemos hablar de esto en Estambul. Creo que mi vida ahora sí está completa. Ayudé a una pareja a fugarse. Parece que es lo único que me faltaba. Tu vida estará incompleta y que si no como algo ahora mismo, ¿oíste? Estoy muriendo de hambre. Bien, está bien, Sibel. Vamos Ilker y yo a traer los autos. Luego podemos ir a desayunar al primer lugar que veamos, ¿te parece? Ay, ya, debemos apurarnos. Yo también tengo hambre. Sí. Ah, prepararé algo de comer porque en los campos que ven ahí crecen tomates y pimientos. Muy buenos. Ay, tomates de los campos, eso quiero, tomates. Tengo mucha hambre. Estoy muriendo de hambre y quiero tomates. Eso es lo que quiero, tomates. Nadie se muere de hambre en la naturaleza. Estamos rodeados de plantas que son comestibles. Lo que importa es saber qué comer y qué es lo que se tiene que desechar. Davut y el novio. Ilker, espera un poco. Ayaz, creo que vienen por nosotros. ¡Corre, corre, corre! ¡Vienen por nosotros con armas! ¡Ilker, espera! ¡Muévete, Ayaz! ¡Hay que escapar! ¡Vámonos! Les voy a dar un ejemplo. Esta hierba... Toma... ¿Para ti? Oh, de verdad, te satisface. Y créanme, es muy buena. Prueben, prueben. Oh... ¡Horrible! ¡Ay, Emre! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Quieres matarnos? Supongo que la confundes con otra similar. Pero la otra planta no tiene hojas con puntas tan afiladas. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Vienen por Arif y Fatma! ¡Están armados todos! ¡Están armados! No pudimos llegar a los autos. Nos vimos de lejos viniendo en esta dirección. Ay. Llegamos hasta la mañana, pero creo que ya terminó. No se pongan en peligro por nosotros. Ustedes protejan a Fatma. Yo los enfrentaré, no importa lo que me hagan. Oye, claro que no lo haremos. No podemos. No les vamos a entregar a la pareja sin hacer nada. Tan sencillo, ¿lo vamos a hacer sin siquiera luchar un poco? No. No. Vamos a resistir. Vamos a pelear. ¡Hasta la muerte vamos a pelear! Oigan, están vacíos. Y parecen descompuestos. Están demasiado viejos. Amigo, podemos fingir que funcionan. Ellos no saben que no. Como en esas representaciones de la guerra. ¡Vamos! Le vamos a enseñar a esa gente de ciudad el castigo por meterse con nosotros. Van a ver, les enseñaré, porque ellos se robaron a mi esposa. Los mataré a todos si es necesario. No se van a burlar de mí. Buen trabajo, amigo. Ese es el espíritu. Van a ver. ¿Hay algo? No, nada. Esperen, esperen. Ellos vienen de esa dirección. Por supuesto que buscarán en la cabaña. Por eso vamos a escapar por los campos de plantíos, justo hacia allá. ¿Les parece? ¿Está bien?
Oigan, vamos a evitar un conflicto, amigos. Con esto deberíamos. Ay, ¿un conflicto? ¿Qué es lo que dicen? Ay, solo están exagerando. Ya sabes cómo son. Sí, supongo que los chicos acaban así después de muchas películas de guerra. ¡Sargento! Sí, ordene, mi capitán. Oigan, ¿qué hacen? Hace 5 años que regresé de la milicia y Emre aún es un estudiante. Tiene suerte de que lo escogiera como mi sargento. Sargento, usted llévese a esos 3 y comience a avanzar. Claro, seguiré su orden. Sí, yo también quiero un título militar. Está bien, entonces tú serás un cabo. Te doy la tarea de mantener a Sibel a salvo. Espera, tengo una duda. ¿Teniente o cabo? ¿Cuál es más alto? Ya, suficiente, vámonos de aquí, ya vienen por nosotros. Ahora, héroes, miren. Salgamos porque esta vez no hay vuelta atrás. Bueno, héroes, vamos a regresar. Creo que mejor si hay vuelta atrás. Ahora. ¡Vamos! ¡Alto! Si no me regresan a mi novia, ¡los mataré a todos! ¡Ya verán! ¡No lo haremos! ¡Venga por ella si usted quiere! ¿O yo? ¿O yo? Oye, ¿estás loca? ¡Ven acá, Bill! Miren, se acercaron a este lado de la plantación del camino. Nos emboscaron astutamente. Oigan, ya sabían dónde estábamos. Bueno, tengo una idea.